Los agentes fronterizos señalan que no recibieron una orden especial de interior ante la llegada de Puigdemont. Atención a esta noticia. Ayer Marlaska dice que él no levantó un dedo para detener a Puigdemont. Y luego dice que activó la operación Jaula una vez que Puigdemont se huía. Pero lo que se está pidiendo a Marlaska, o lo pide Juez Llanera, es directamente que le demuestre que se activó esa operación. Señora Montero, es que estamos... Puede caer Marlaska, es verdad que también está detrás del caso Mascarillas, pero es que esto puede caer por un caso de prevaricación y por otros delitos como omisión del deber de actuar y de... De hecho, algunos agentes han dicho que esa orden no la habían recibido. Esto ya se ha filtrado y además ellos, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y fronterizos, nada más y nada menos, tienen que cumplir cualquier mandato judicial. Y el juez Llarena nunca levantó la orden de detención contra Puigdemont, aunque le hubiera encantado a Puigdemont. Él sabía que venía a España y podía ser detenido en cualquier momento. Ahora, lo que es de película es que dé un discursillo, ¿no?, en el centro de Barcelona y se vaya y nadie ha visto nada. Eso es imposible. Eso es imposible. Claro, porque aquí hay una cosa importante. Si a los policías de frontera se le ha dado orden de no actuar, si al CNI se le da orden de no actuar, habrá unas órdenes por escrito. No creo que sean órdenes verbales. Y en esas órdenes por escrito puede estar la prueba para llevar a Marlaska ante los tribunales. Y además has dado también una clave muy importante, es el CNI. ¿Dónde estaba el CNI ese día? ¿Inteligencia de este país miró para otro lado? Yo creo que esa es la gran pregunta. Aparte de los agentes, que no dudo que cumplan las órdenes y si hubieran visto Puigdemont en la frontera, está claro que estaban obligados a detenerlo, si no saben que ellos también cometen un delito de prevaricación. Pero realmente, ¿qué pasaba con el servicio de inteligencia aquel día? ¿Lo tuvo fácil él para entrar y escapar? Yo me haría esa pregunta.